una asamblea muy, muy organizada. Estoy verdaderamente orgullosa de que el Partido Acción Nacional en este tipo de eventos ponga el ejemplo de civilidad y de democracia. Estuvimos todos, hicimos un quórum sin problema, vinieron de todo el estado, se votó con un sistema de votación electrónico que da total certeza a la asamblea, a los resultados de la asamblea, y ahorita solamente estamos esperando, ya deben de salir en algunos minutos el resultado de quiénes serán los y las consejeras estatales y las consejeras nacionales. Sí, son 100, tienen que quedar 100 consejeros estatales. O sea, el día de hoy, aquí en este acto, elegimos los consejeros estatales por Puebla, ya los definitivos, ¿sí? Y tienen que quedar 100, 50 hombres y 50 mujeres. Y lo que hicimos con respecto al Consejo Nacional es elegir las propuestas que se van a ir a la Asamblea Nacional de noviembre, para que ahí se elija quiénes de Puebla quedan en la Asamblea de noviembre. Entonces, aquí tienen que salir 14 propuestas para mandarlas a México. Y allá, bueno, pues ya en la Asamblea Nacional ya corren otra suerte y eso ya es en noviembre. Pero aquí ya sacamos la chamba de elegir las propuestas para el nacional y ya los que quedan de manera definitiva para el Consejo Estatal.